cool, Joker! Now that's comedy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de la figura de Joker del videojuego Persona 5 y de la marca Figma. Como ya os dije en el vídeo de la semana pasada, soy bastante fan de la saga Persona y desde luego el Persona 5 me ha parecido un juego increíble. Esta vez el personaje protagonista sí que me parece que tiene bastante carisma, es un personaje desde luego que tiene una personalidad increíble, comparado sobre todo con otros personajes como Arisato Minato del 3 o Yuna Kurami del 4, que son dos setas. Como podéis ver, tenemos aquí la caja por su parte frontal, podemos ver aquí la marca Figma Action Figure Series, sería la número 363. El nombre de la figura, Joker, del Persona 5, y tenemos aquí a un pequeño Jack Frost. Podemos ver aquí, a través de la ventana de la caja, que viene la figura de Joker, acompañada con dos caras intercambiables, viene también con la máscara, la pistola, su daga, y viene con algo muy chulo, que es que te viene con Morgana, que desde luego Joker sin Morgana no sería nada. Desde un lateral nos encontramos una nueva imagen de Joker, el líder de los Phantom Thieves. Podemos ver la marca Figma Action Figure Series, sería la número 363, como os he dicho, Joker de Persona 5. Por su parte posterior nos encontramos bastantes imágenes de la figura. Podemos verle tanto con la máscara como sin la máscara aquí. Vemos también a Morgana, que te viene con una pequeña base, al igual que Joker, que te viene con la misma base acrílica de todas las figuras de Figma. Podemos ver varias advertencias de seguridad, por aquí y por aquí también, la marca Figma número 363, Joker, de Persona 5. Y desde el otro lateral podemos ver una nueva imagen de Joker, Figma Action Figure Series, la número 363, Joker, de Persona 5. Por su parte superior nos encontramos nuevamente una imagen de Joker. Tenemos aquí la marca Figma de Max Factory. Persona 5 sería la figura número 363. Y por su parte inferior, básicamente lo mismo, salvo que te viene con el código de barras. Nada más sacarlo de la caja, esto sería lo que nos encontraríamos en el blister. Como siempre, os voy a enseñar la figura, os voy a enseñar todos los accesorios y también veremos la figura en profundidad y sus articulaciones. Y aquí tenemos la figura de Joker, nada más sacarla de la caja. La verdad es que mola muchísimo, es un personaje que me encanta. El modelado es increíble, tiene un nivel de detalle excepcional. El esculpido del traje, del pelo, los ojos son una pasada como están pintados. Podemos ver que te viene con el traje de los Phantom Thieves. No sé si sacarán una versión regular de Joker con el traje de la escuela o con el traje de ir por la calle, pero bueno, yo creo que esta es casi la más emblemática. Con Joker ha pasado algo parecido a lo que ocurrió con Arisato Minato, y es que originalmente en el manga su nombre normal, no de Phantom Thieves, es Akira Kurusu, y parece ser que para el anime le han cambiado el nombre por Rena Mamiya, que no sé muy bien, a mí me gustaba bastante más Akira Kurusu porque va mucho con su carácter. Es un personaje que me encanta porque de primeras es un personaje que parece muy introvertido, con sus gafas, no habla demasiado y luego, sin embargo, cuando entra en el metaverso tiene como una especie de doble personalidad, está como un poco loco y es bastante psicótico. Es un personaje que mola muchísimo, tiene una complejidad muy 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 grande. Así veríamos a la figura por su parte delantera, desde un lateral. Por su parte posterior, que podemos ver aquí, que te viene con el agujero para poderlo enganchar en la base, y también se le pueden mover los faldones del abrigo, lo cual es muy guay, son articulados también. Y desde el otro lateral, Joker cuenta con bastantes puntos de articulación, como es normal y habitual ya en las figuras de Figma. Le podemos mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, se la podemos rotar 360 grados. Tiene articulación a la altura del hombro, con lo cual se lo podemos desplazar hacia arriba, también se lo podemos girar 360 grados, articulación a la altura del codo y también tiene articulación a la altura de la muñeca, que también se le puede rotar 360 grados. Tiene articulación simple a la altura de lo que sería la pelvis, con lo cual le podemos girar completamente el torso, como podéis ver.
tiene articulación a la altura de la pierna, con la cual le podemos hacer el bandam, y también en la rodilla, que se le puede girar de esta manera y también se le puede girar la pierna 360 grados, y articulación a la altura del tobillo, que como podéis ver se lo podemos girar también completamente y también se le puede mover hacia arriba y hacia abajo. Y como os decía, tiene un detalle muy chulo, y es que lo que son los faldones de la gabardina se le pueden mover, se le pueden poner totalmente hacia arriba, también se le pueden rotar, lo cual da para ponerle en poses muy dinámicas. Figma siempre piensa en estos pequeños detalles y la verdad, sus figuras están siempre muy muy bien articuladas. Joker viene con dos caras intercambiables, esta primera que sería como una expresión de pícaro, está como medio sonriente, y la segunda cara como con un poco expresión de malo. Después os enseñaré cómo quedan las cabezas, cómo intercambiárselas y también cómo ponerle la máscara. Viene, por supuesto, con su máscara de Phantom Thief, que te viene unida al pelo. No sé si se le podrá retirar la máscara del pelo, ya que me suena de haberle visto en imágenes sosteniendo la máscara por separado. Luego lo veré. Viene con su cuchillo. Muy chulo, es el cuchillo que lleva al principio del juego. Su pistola. Viene con Morgana, lo cual me parece muy muy chulo. Es una auténtica pasada Morgana. Os la voy a enseñar ya que estoy en profundidad, ya que no es demasiado articulada. Lo único que se le mueve es la cabeza, que se le puede mover hacia un lado, hacia otro y rotarle más o menos 360 grados. Aunque va algo dura todavía al estar bastante nueva. Fijaos. Es muy muy chula, la verdad es que Joker tenía que venir con Morgana sí o sí. Mola, mola muchísimo. Viene también Morgana con su propia base para poderla exponer junto a Joker. Viene también con una bolsa de plástico que es igual que la que venía con la figura de Makoto Yuki, pero se me olvidó enseñar, que es para poder guardar después todos los accesorios dentro de la bolsa, lo cual está muy bien. Las instrucciones, que como siempre nos enseñan cómo montar todo, cómo montarle las cabezas, cómo montar la base. Aquí tenemos cómo va enganchada Morgana, cómo se le cambiaría también el pelo y la máscara. Y por detrás tenemos lo mismo otra vez. Viene con una pieza extra para conectar las manos y también viene con otra pieza extra para conectarle el stand, la base, por si no es demasiado larga o si le quieres poner flotando o en una pose más dinámica. Viene con varias manos intercambiables que, como ya enseñé en la figura de Makoto Yuki, te vienen con su propia base, con su propio soporte para que no se te pierda ninguna, lo cual está muy bien. Podemos ver aquí la marca Figma y aquí podemos ver la base de Joker, podemos ver que es acrílica, es transparente, podemos apreciar aquí la marca Figma y tenemos aquí para poder conectar la figura, el conector. El palo es estándar, con lo cual vale para muchas figuras de Figma, las bases de Figma siempre son la misma para todas las figuras. Y aquí tenemos a Joker en profundidad. Como podéis ver, es muy chula, la verdad. Los ojos son una pasada. Fijaos también en el pelo. Ahora os enseñaré también cómo se le cambian las caras y para que podáis ver cómo le queda a cada una y también cómo sería Joker con la máscara. Para cambiarle la cara, lo que tendríamos que hacer es tirar de esta parte del pelo y dejaríamos al descubierto lo que es la cara, que también tendríamos que retirar tirando de ella. Podemos ver aquí los conectores y simplemente colocaríamos la cara aquí de esta manera. Y volveríamos a colocarle el pelo. Y ya le tendríamos, aquí tendríamos la segunda expresión de Joker, que tiene como una leve sonrisa, muy chula la verdad. Y aquí tendríamos la tercera expresión, que es casi con la que yo más le ubico, esta sonrisa algo pícara, la verdad Joker es un personaje que mola mucho. Y os voy a enseñar también cómo quedaría con la máscara de los Phantom Thieves, porque es como realmente mola la figura. Se la vamos a poner.
y ahí estaría. Es totalmente increíble con la máscara, como podéis ver. Es una pasada y además es que esta yo creo que es la cara perfecta para ponerle la máscara. Mola un montón. Fijaos en el traje, en el chaleco. Muy chulo, con los botones, la gabardina, los puños y el guante rojo. Me gusta muchísimo que la gabardina sea articulable por aquí, ya que le puedes poner en muchísimas posiciones. Se nota un montón que Shigenori Soejima, que es el diseñador de los Persona, se ha inspirado en Lupin, no solo porque el Persona de Joker se llame Arsène, sino por el diseño de los personajes, son muy 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 Lupin. Yo creo que empezó a cambiar su estilo de dibujo a partir del Catherine, ya que son los personajes más largos, más parecidos a lo que era la serie de Lupin antigua. Fijaos en los pantalones. Le voy a levantar esta parte de aquí para podérselos ver mejor. No sé si se aprecia muy bien al ser tan negra la figura. Y las botas, que son botas de tacón negras. La verdad es que en nivel de detalle la figura es una pasada. Mola muchísimo. Y así se verían las bases de las figuras. Y aquí las tendríamos ya en posición con todos sus accesorios. Vamos a verlas nuevamente desde todos sus ángulos. Así las veríamos de frente, desde un lateral, por su parte posterior y desde el otro lateral. La verdad es que Persona 5 fue un juego que me encantó. Le he echado, la verdad, más horas de las que debería. Me he conseguido, de hecho, hasta el platino porque me vicié de una manera que no era normal. Es el primer juego que desde hace muchísimo tiempo me engancha de esta manera. Es el primer juego que me genera este sentimiento de realmente empatizar con los personajes y decir, es algo diferente pero a la vez clásico, algo que me transportó a 10 años atrás cuando jugué por primera vez al Persona 3. Es un juego único, quizás sea porque lo sacaron por el aniversario de Aldous y hicieron algo más especial de lo normal, pero es que todo, personajes, jugabilidad, historia, la trama es increíble, tiene un giro, de hecho, que no me esperaba para nada. Y es que si no hubiera existido el Zelda Breath of the Wild, probablemente este habría sido el juego del año. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndoos al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!